Antes de dormir, poné un vaso con agua debajo de tu cama o ahí cerquita y mirá lo que pasa después, no lo vas a poder creer. Te vas a levantar al otro día renovado, te vas a levantar al otro día y te vas a sentir bien, pleno, enérgico, lleno de ganas, con ganas de comerte el mundo, con ganas de comerte la vida. Por eso hoy voy a enseñarte un ritual para hacer ahí, antes de dormir, en ese momento previo, justo antes de quedarte dormido y que toda tu vida cambie. Cambie por completo. Es un ritual muy, muy sencillo, requiere agua nada más y te va a permitir abrir los caminos, te va a permitir desbloquearte, liberarte de malas energías, mal de ojo, envidia, brujería, celos, rencor, todas esas energías negativas que te afectan y te bajan. Bueno, este ritual te va a permitir sanar. No vas a poder creer lo que pasa al día siguiente. Es como increíble. Si te falta dinero, si estás buscando dinero, relaciones, sanación, salud, energía, vitalidad, lo que sea que estés buscando, esto lo va a permitir, va a desbloquear las energías negativas que hacen que no llegue para que efectivamente llegue a tu vida lo que estás buscando. Quizás te falta dinero o quizás tenés mucho dinero pero te falta amor, te gustaría una relación, una pareja o quizás tener los dos, pero por culpa o a raíz, mejor dicho, de tener los dos, descuidaste tu salud, tu energía, tu vitalidad, algo en particular, bueno. Este ritual de hoy que te traigo hoy, el vaso está vacío, obvio, porque lo vamos a llenar de una manera muy concreta. Este ritual que te traigo hoy lo va a liberar, lo va a mejorar, lo va a sanar, va a hacer que eso se libere, que tu vida vuele, despegue. Eso es lo que yo enseño al canal. Así que quédate hasta el final, este video es muy, muy poderoso. Si no te has suscrito todavía, suscríbete si sos nuevo. Mi nombre es Serafín. Y yo hablo de mentalidad, ley de atracción, espiritualidad, rituales, rituales que cambian tu vida. Hoy vamos a cambiar tu vida de noche, en ese momento previo, justo antes de quedarte dormido. Ahí vamos a hacer esta potente técnica y te estarás preguntando, ¿por qué con agua? ¿Qué tiene el agua? Bueno, el agua vibra una frecuencia muy parecida a la nuestra, a la de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque somos 70-80% agua. De hecho, hay un científico japonés que se llama Masaru Emoto que ha estudiado las partículas del agua. Ha estudiado cómo el agua es muy sutil y está afectada por la vibración. Hizo unos estudios, bueno, hay agua que etiquetó con palabras positivas, agua que etiquetó con palabras negativas y vio cómo las partículas se modificaban, las que estaban etiquetadas con palabras positivas se modificaban y tenían partículas lindas, las que estaban etiquetadas con palabras negativas tenían partículas feas, desarmónicas, desorganizadas. También estudió la música, cómo le afecta la música al agua. Música clásica, partículas lindas. Música rock pesado, feo o bueno, o lindo, si te gusta, pero rock bien pesado, de esos duros, partículas desarmónicas, todo desordenado, todo desorganizado. Bueno, el agua es muy sutil y está muy afectada por las vibraciones. Entonces nosotros podemos utilizarla para manifestar. Si te está faltando algo en tu vida o al revés, quizás estás en el mejor momento y tenés miedo y querés sostenerlo, querés que sigan los éxitos, querés que seguir avanzando. Bueno, esto te va a servir. El agua va a destrabar, va a hacer que se abran las puertas del proyecto ese que estás afrontando o de eso que te está faltando. Puede ser por dos vías, o algo que te está faltando o un proyecto nuevo, algo que estás buscando que no se te viene dando. Bueno. Eso lo podemos desbloquear, eso lo podemos desactivar con el agua. Nos vamos a librar de energías negativas, mal de ojo, brujería, envidia. Yo hago un montón de rituales para poder liberarnos de esas energías, porque incluso puede ser que vaya a tu casa, gente, puede ser, no sé, estás en pareja, estás casado, convivís con tu pareja y viene un suegro con malas energías, viene una amiga de tu pareja con malas energías, o viene un familiar tuyo con malas energías. Que lo querés mucho porque es un familiar, porque está con vos desde chico, pero sabés que tiene mala energía. Bueno, justamente necesitamos liberarnos, liberar toda la zona, liberar el hogar y liberarnos nosotros. Si estás buscando obtener algo, lo que sea, y no lo tenés actualmente, puede que haya energías negativas ahí afectándote. Si estás ahí, estás cerquita, sentís que ya tenés ese dinero, ya tenés esa relación, pero no se te da, bueno, puede ser que hay energías negativas cerca, hay energías negativas que te están bloqueando, te están afectando, no están permitiendo que eso llegue a tu vida. Y eso hoy lo vamos a liberar, nos vamos a
sanar de energías negativas. Yo digo siempre acá en el canal, antes de darte este ritual, quiero que tomes nota porque esto es muy, muy poderoso. Si no sabes hacia dónde vas, no sabes qué querés, no sabes si querés un trabajo o poner un negocio, o si te gusta tu trabajo, o si querés estudiar en la universidad o emprender, no sabes nada, pero vibrás alto, eso emitís y eso atraes, porque el universo opera por vibración. Atraemos todo lo que vibra de manera similar. Si vos no sabes lo que querés, no tenés ni idea, pero vibrás en vibraciones de amor, fe, paz, esperanza, gratitud, tranquilidad, armonía, eso emitimos y eso atraemos. Ahora, por el contrario, cuando vibramos bajo, por mucho que vos sepas si sí, quiero una cantidad de dinero exacta, estoy contento con mi negocio, quiero una pareja, quiero salud, vos tenés muy claro lo que querés, pero vibrás bajo en vibraciones de baja frecuencia, también eso emitís y eso atraes. Por eso, antes de hacer este ritual, tenemos que entrar en vibraciones altas. Quiero que me dejen en los comentarios: yo decreto un milagro y bendiciones en mi vida. Ponelo en los comentarios para empezar a sentirte bien, para empezar a sentirte alto, elevado, máximo, a pleno. Cuando vos te sentís bien, eso emitís y eso atraes. Por eso poneme en los comentarios: decreto un milagro y bendiciones en mi vida. A partir de hoy, no mañana, no pasado, no en una semana, no. A partir de hoy, decreto y declaro bendiciones en mi vida. Tenés que repetirlo con una mano en el corazón para ir notando tu vibración. El corazón emite una vibración. Si vos ponés la mano en el corazón y hablas, vas a ver cómo el corazón vibra. Si decís tu nombre, por ejemplo, Serafín, vibra de una determinada manera. Si decís palabras como odio, vibra de otra manera. Si decís palabras como gracias, gracias, podés notarlo, podés sentir la vibración poniendo una mano en el corazón, podés ver cómo vibras, cómo vibra distinto. Entonces, eso resuena, lo que nosotros decimos resuena, impacta con todas las ondas que hay en el universo. Las que vibran de manera similar se atraen, porque acá hay ondas, obvio, hay ondas de Wi-Fi, por eso grabo este video, hay ondas de radio, si quiero conectar una radio, pongo una antena, capta la frecuencia, si quiero ver televisión, pongo una antena, o bueno, hay maneras más nuevas, obvio, pero si no, con una antena yo podría poner la antena, captar la frecuencia, bueno, es lo mismo. Nosotros emitimos una frecuencia, choca con todas las ondas que hay acá en el universo y nos devuelve lo que es de manera similar. Entonces, primero nos activamos nosotros, primero nos sentimos bien. Este ritual va a funcionar cuando tengas fe, cuando tengas esperanza, cuando tengas armonía, cuando tengas paz. Entonces decretalo, decretalo, decretar el milagro y después, ahí sí, lo que vamos a hacer, vamos a tomar el vaso tiene que estar limpio, impecable, y lo vamos a llenar con agua, por supuesto. Y esta agua también la vamos a activar. Esta agua, antes de dejarla abajo o al costado de tu cama o en tu mesita de luz o donde más te guste, la tenemos que activar. ¿Cómo? Con las manos. Primero las frotamos para liberar la energía. No sé si has hecho Reiki, si te gusta el Reiki. Yo voy a que me hagan Reiki bastante seguido porque me encanta armonizar los chakras. Vemos que hay energía en las manos. El Reiki está estudiado, funciona. Si vos te frotás las manos, vas a sentir la energía acá. La podés sentir, la podés ver prácticamente. Podés ver la frecuencia. Las manos tienen energía, entonces las frotamos y las colocamos alrededor del vaso, que ahora no se ve, pero las vamos a colocar ahí sin tocarlo y vamos a decir: activo este agua para bendiciones y milagros en mi vida. Tres veces, dejaron los comentarios también. Activo este agua para bendiciones y milagros en mi vida. Tres veces, una vez más, activo este agua para bendiciones y milagros en mi vida. ¿Y qué es lo último que hacemos? Le echamos un poquito de sal. Un poquito de sal al agua, una cucharadita de sal, y lo ponemos debajo de la cama. Agua con sal lo que hace es cortar con las malas energías, cortar con los malos sueños, cortar con las malas vibras. Vos hacelo y vas a ver el cambio en tu vida. No lo vas a poder ni creer, te vas a empezar a sentir mejor, te vas a levantar el otro día como renovado, como con ganas, como con ánimo, como con ganas de comerte el mundo. Así que no me creas nada, nada, nada de lo que te digo. Ponelo en práctica y vas a ver cómo te funciona. Y si te gustó el video, no olvides suscribirte acá abajo, que es gratis, y te avisa YouTube cuando suba videos nuevos, activar la campanita y mirar este video en pantalla con más principios y técnicas de espiritualidad y ley de la atracción.